Hola amigos de 5 días, buenas noches. Aquí junto al arquitecto Gamal Michelén en Educando la Mirada. Volvemos sobre el tema de México y sus muralistas y vamos a tocar en este momento a tres artistas muy importantes. Hablamos la semana pasada de tres hombres, de Orozco, de Siqueiros y Rivera, y esta noche hablaremos de Frida Kahlo, de Remedios Varo y de Leonora Carrington, que son tan importantes como los tres que tocamos varones la semana pasada. Hablamos de la importancia de México en el tinglado político de la época y cómo estuvo totalmente inmersa en las corrientes sociales de la época. Y pues cómo estas mujeres lograron también adueñarse de una parte de lo que fue el arte, de lo que fue la política y lo que fue lo social en esa época. Gamal, ¿qué nos cuentas de Frida, de Leonora, de Remedios Barros, que tuvieron vidas tan, tan peculiares, por llamarlas de alguna manera? Y mira, Frida Kahlo es la más conocida de todas, sí, pero yo sí te voy a decir algo. Y es un símbolo de México. Claro, lo que pasa con Frida, que eso lo hemos hablado antes ya, es que lo más importante de Frida Kahlo es su vida. O sea, sí, la gran obra de arte de Frida fue su vida. Ahora, tú me pides opinión como artista y yo te digo que Leonora Carrington y Remedios Varo fueron superiores. Lo que pasa es que el estruendo de la vida de Frida Kahlo fue lo como tú dices, sus accidentes, sí, su físico, sus mismos amantes, incluso tuvo amantes mujeres, y su amor, vamos a decir, enfermizo, porque no hay otra forma de decirlo por Diego Rivera. Lo de Diego y ella fue un amor obvio, pero fue amor. Sí, sí. A su manera fue amor. Yo, sí, porque estuvieron juntos muchos años. Yo no niego que uno tiene hacia Frida Kahlo cierta, de esa simpatía que incluye pena. Sí. Fue una mujer muy sufrida, y soportó como una espartana el sufrimiento. Por eso una de las frases que ella decía, lo bueno que me está pasando es que ya me estoy acostumbrando a sufrir. Ya me estoy acostumbrando a sufrir. Fue una vida muy triste. Hay veces que cayó atrapada fuertemente en el alcohol porque no resistía, no resistía. Los dolores incluso, por eso es que ella dijo una vez, yo quise ahogar mis penas en el licor. Y las condenadas aprendieron a nadar, o sea que no pudo resolverlo. Frida desde niña le da poliomielitis. Ya era una niña apartada, tú sabes lo que era, lo que está de moda decir bullying, pero la burlaban de chiquita, claro, cojeaba, etcétera. Y esta niña tiene una soledad, ella pinta mucho una niña sola, porque toda la obra de Frida es su vida. Hizo unos 200 cuadros, y cuando André Breton le insistía a ella en que su obra era surrealista, ella dice, no es surrealista, es realista, porque yo pinto mi realidad. Esa niña sola es ella, a veces con una calavera al lado que representaba a la Catrina mexicana, un personaje de Guadalupe Posada, que se usa mucho en el Día de los Muertos en México, que para ellos es un día importante. Es una carabela, ¿verdad? Entonces, con una máscara. No solo le da poliomielitis, a los 19 años tiene un accidente terrible, que dice ella que fue la brusca manera como perdió la virginidad. Oye, porque es tan desagradable decirlo, hasta un timón de algo le atravesó la vagina. Señor, y Frida pasa después por unas 32 operaciones. Operaciones con las técnicas tan atrasadas, atrasadas en relación ahora, de aquella época, esos corsés, esos estiramientos. Era una cosa terrible lo que pasó a ella, que tenía que estar con morfina, con muchos problemas. Pero ella había aprendido con Fernando Fernández, un grabador, a pintar. Al final, después se casa con Diego Rivera, creo que fue en el 29. Ellos se conocieron por el arte, ¿no? Diego y sí, ella tenía una admiración tremenda a Diego. Un hombre no muy agraciado, pero oye, exitoso con las mujeres. Diego se había casado ya con Angelina Petrovna, se divorció de ella y se casó con Lupe Marín, que le decían la gata Marín, y deja a la gata y se casa con Frida. Se divorciaron y se juntaron otra vez también. Uh-huh. Ellos, ella muere, creo que en el 53, ya estaban casados. Sí. Y dice ella que pensó seriamente suicidarse, pero que su vanidad era tan grande que ella creía que le iba a hacer falta a Diego y le daba pena. O sea que, pero fíjate cómo sí había una unión fuerte entre ellos. Ella murió con él, sí, y se separaron y volvieron a juntarse. Tiene un nombre tan gracioso, Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Dios mío. El de Remedio era más largo, pero bueno. En la obra de Frida lo que vamos a ver es un desahogo, escena cuando ella pierde el niño. Un venado herido, por ejemplo, ese venado herido es ella, cuando le dicen en Nueva York en el 42 que ella no podía tener hijo nunca ya, sí, después de un aborto. Aborto no, perdió la criatura. Sí, bueno, un aborto, sí, claro. Uh-huh. Y muchos retratos,
hay una obra muy famosa de ella, yo diría que la más famosa, que es Las dos Fridas. Entonces aparecen dos Fridas conectadas a los corazones por arteria, pero la mano de la Frida europea, que es su herencia del Imperio Austrohúngaro, de su padre Wilhelm Kahlo, está cortando una arteria y desangrándose. Pero la mano de la Frida mexicana tiene como una especie de relicario con una carita pintada pequeña de Diego Rivera, wow, que ella lo pintaba siempre con un ojo en la frente, como sí, un cíclope, para dar a entender que él tiene inteligencia dentro de ese cerebro. Dios mío, bueno, Gamal, vámonos a la pausa. Y cuando vengamos, vamos a ver dos o tres obras más de Frida y pasamos con las otras dos pintoras, que son, pues, Leonora Carrington y Remedios Varo. Volvemos. Bueno, yo no sé, Gamal, si calificar esta relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera como un gran amor, como un amor además tormentoso, porque ellos los dos fueron muy infieles y sin embargo ella era sumamente apegada a él, tanto así que uno de sus cuadros en el que ella se pinta con el pelo cortito fue una de las veces de las infidelidades de no, él. No, y se picó el pelo realmente por eso, borracha. Por eso. Borracha, porque era un tequila directo, eso es terrible. Sí. ¿Hay algo escrito sobre eso, Gamal? Sí, tú sabes que casi todo. Miren, la película que hizo Salma Hayek, que yo le tomé respeto a ella en esa película como actriz, lo hizo fantástico, sí, y está plagada de verdades, porque Hollywood lo que hace es inventar y reeditar la verdad. Pero es que Frida hablaba mucho de su vida. De Frida se sabe demasiado y carteaba demasiado y se pintaba. Hay una pintura que ella parece picada. Sí. Y arriba hay un estribillo de una canción mexicana que dice: mira que si te quise fue por el pelo y ahora que estás pelona ya no te quiero. Porque, fue un desafío que le hizo incluso. No, una rabia de mujer, porque sí, ella encuentra a Diego con su propia hermana Cristina. Ella adoraba a su hermana. Nunca la culpó, de hecho, lo culpó a él. Y de la rabia lo que hace es coger una tijera porque él le decía que lo que más le gustaba de ella era el pelo. ¿A ti te gusta mi pelo? Por eso, exacto, te gusta mi pelo. Una rabia, un desahogo. Y un desafío al mismo tiempo. Y otra que aparece ella con la columna rota, que es una columna jónica, como si fuera una columna vertebral, pero es una columna de un templo, que es por un rumor que ella escuchó, que no era cierto aparentemente, de que Diego era amante de María Félix. Entonces, todas estas mujeres pasaron por muchas cosas. No creo que el tiempo se nos vaya sin las últimas dos, que yo la considero extraordinaria. Remedios Varo y Leonora Carrington. Por cierto, Remedios Varo se llamaba María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga. Es que antes se ponían tantos nombres que la verdad es que es increíble. Y esa otra que nace de una desgracia, porque no una desgracia, perdón. Acababa de morir su hermanita que ella no conoció. La madre vuelve, sale embarazada y nace Remedio. Y la madre entiende que ese fue un remedio que le mandó Dios para consolarla. O sea, que su nombre es un nombre medicinal, María de los Remedios. Y ella se queda con Remedios Varo. Era una mujer liberal, muy interesante. Ella ingresó a la Academia de San Fernando, que tiene mucho prestigio, pero huyó con un novio, se escaparon. Por eso que ella pinta un cuadro, se llama La Huida. Pero fue una muchachita criada en convento. Pero quizás por eso mismo, en una mente tan liberal. Sí, hombre, esa España, niña, esa España tan tradicional. Tan represiva. Claro. Entonces ella se escapa con el noviecito. Ella hizo un tríptico que narra su vida en esencia. Son tres pinturas donde en la primera dice hacia la torre. Y tú ves una torre que es como un convento, que parece una colmena donde las abejas están dirigidas. Siempre hay una abeja reina. Pero en este caso la abeja reina es la madre superiora y lo que ella hace hay que hacerlo. En el segundo recuadro, ella dice bordando el manto terrestre. Yo quiero bordar mi vida terrenal. Estoy cansada del catecismo y de la monja. Yo soy cristiano, pero tú sabes lo que es esa imposición tan fuerte donde aparece una madre superiora que pega al techo no con es un fácil. Catecismo. Y esta muchachita como sumisa ahí. Mm-hmm. Y detrás un flautista, que el flautista es un encantador. Claro. Le está tocando la música que hay que oír. Mm-hmm. Pero ella está bordando su propio manto. Y en el tercero ya la huida. Que huye en un aparato rarísimo que vuela. Parece un platillo volador. Yo no sé lo que parece. Algo como medio surrealista ahí. Ella es surrealista. Mm-hmm. Lo que pasa es que el surrealismo de Remedio y el de Leonora Carrington es muy de ellas. Mm-hmm. No es el surrealismo que vemos en Dalí
o de aquí de un Iván Tobar o de Magritte. Uh-huh. No, es un surrealismo de ellas. Más bien sería como un realismo mágico. Claro, el realismo mágico, ella es española, Remedios Varo, pero se hace mexicana. El realismo mágico es característico de los pueblos latinos. Sí. Que ahí, el mismo Bretón le dijo a Leonora Carrington una vez, Leonora, México es un país surrealista. Y ella dijo, no. No es surrealista, es mitológico. Tú tienes que entender los mitos. Es que se tocan. Son cosas que colindan. Pero es interesante lo que ella responde. Sí. Leonora estuvo interna en un sanatorio mental, en un centro psiquiátrico, en un manicomio, en Santander, en España, porque el padre estaba preocupado con las crisis que le daban a ella. Ella combatió el nazismo, combatió a Hitler, tuvo que salir huyendo. Y después, bueno, ella estuvo después en Lisboa, se asiló en la Embajada de México y por la ley que había en México decide finalmente viajar a México con un amante que tenía de turno en ese momento. Concho, parece despectivo lo que dije, pero bueno, pero era verdad. Y él después retorna a París y ya se queda en México definitivamente y se hace mexicana. Bueno, murió recientemente, como en el 11 por ahí, murió en 90 y tantos años. Yo recuerdo bien la despedida espectacular que le hizo México a Leonora Carrington, que era de origen inglés, Remedios era española. La obra de las dos yo creo que es surrealista y el realismo mágico es lo que nos presenta Gabriel García Márquez en la obra maestra de realismo mágico, que es Cien Años de Soledad. Porque el realismo mágico inmiscuye más elementos tropicales que el surrealismo, fíjate que es más seco, es más árido, es distinto. No, es más filosófico. Por ejemplo, te habla de Freud, aunque te voy a decir, Remedios leía mucho cosas esotéricas, pero también leía a los psicoanalistas como Carl Jung, era fanática de Jung, Sigmund Freud, y novelistas como Hermann Hesse, que son bien profundos. Recuerden las obras Narciso y Golmundo, Siddhartha, sí. y por ejemplo, El Lobo Estepario. Sí. Entonces, eran los autores todos que ella leía, aunque también leía mucho a Gurdjieff. Y Gurdjieff era un místico armenio, con filosofía que rayaban en lo esotérico, que es lo que tuvo en la obra de ella. Y de Leonora tuve, por ejemplo, que es realismo mágico, caballos que vuelan. O sea, caballos que vuelan a la manera de lo que hace Chagall con la vaca, que la pone a volar en el aire, y los novios que se acaban de casar y están volando los dos por el cielo. O sea, es una cosa surreal realmente. ¿Y qué obras nos presentas? ¿Qué tienes ahí de Leonora que podamos ver, Gamal? Bueno, mira, hay una muy peculiar de ella, que es La creación de las aves, que es una madre con cara de lechuza, una mujer lechuza, vamos a llamarla así, una madre, que está creando los colores de las aves en ese momento. Y hay como un referente en Isaac Newton, porque se ve que entra la luz por la ventana, ella pone un prisma y el prisma descompone los colores del espectro y esos colores le está dando a una ave que ella le está insuflando hálito de vida. Y también de una ventana circular viene otro pigmento para crear las aves, entonces las aves se van volando. La creación de las aves, una mujer lechuza las crea. Hay una genial que es una mujer saliendo del psicoanalista. Y otra que es muy famosa es Nacer de Nuevo. Ella entendía que su vida había sido tan dolorosa que ella quería un nuevo comienzo. Sufrió mucha escasez. Y a veces la vida se vuelve azarosa para muchas personas. Bueno, la de Frida lo fue, pero en el caso de Remedio, cuando ella logra por fin estabilizarse económicamente, muere al año siguiente. Ella no vivió siempre como con problemas. La vida de Remedio es muy problemática, pero su obra es en extremo interesante. En Nacer de Nuevo hay una mujer espantada que ve la luna que entra por un hueco del techo y se refleja en una copa. Porque ella quería buscar otra luna, otra vida. Y hay una de ellas también que es terrible, que es una especie de laberinto, donde te dice que el ser humano está caminando en círculo y no va a ninguna parte, no vamos a ninguna parte. Estamos como enredados en una maraña, no podemos liberar. Y esa obra también es interesante, que se ve como un laberinto, parecido al laberinto del Minotauro. Interesante. Entonces vamos a entrar con Leonora, pues yo te pregunté ahorita, Gamal, ¿alguna obra de Leonora? Pero nos fuimos con Remedio de nuevo. No, de Remedio, porque preguntaste, yo estaba en Remedio, ahora fíjate. Leonora y Remedio hacen una buena amistad, una excelente amistad. Leonora Carrington nació en Lancashire, en Inglaterra. Desde temprano entró a una academia muy importante en Londres, la Ossenfarn, y estudia pintura. Pero bueno, finalmente va donde estaba la cosa, el ambiente bohemio realmente. En los años 20, finales, se traslada a París
era compañera de Max Ernst, que le llevaba muchísima edad, le llevaba como, creo que 27 años de edad le llevaba, que la familia se le opone rotundamente a esa relación, además porque era un hombre liberal. Llegan los nazis a París y ella se mete en un movimiento antifascista de artistas y finalmente él cae mal preso, ella sale huyendo y se va a España, pero cae en una crisis psicológica tan terrible que hay que internarla un tiempo en un sanatorio mental. Cuando ella sale de ahí, supuestamente rehabilitada, o quizás sí rehabilitada, Breton decía que ella era interesante ahora porque había pasado por una experiencia ya de locura y los surrealistas estudiaban la locura. Y antes de eso ya ella era pintora cuando entró. Sí, y ya había conocido a Breton, sí. Había hecho amistad con Salvador Dalí, con Picasso. Ella se movió en un mundo de los famosos artistas de la época, de la bohemia parisina. Y Breton, después que ella está loca, Breton le dice, a ti hay que estudiarte porque es que tú viniste del otro lado, tú cruzaste para acá ahora. Claro, por un surrealista. El surrealismo estudiaba la locura. Sí, claro. La locura, porque el loco tiende a expresar realmente lo que piensa y el surrealismo es lo que trata de sacar ese mundo interior. Entonces, en la obra de Leonora Carrington hay una que es la más famosa de todas, el mundo mágico de los mayas. Porque ella decía, eso que es lo que le dice a Breton, México es un país mágico. México es un país lleno mitológico, legendario, de leyendas. No es que es surrealista, es que es mágico. Entonces ella desarrolla una pintura que en ese momento es la más grande que ella había hecho, una obra mural con muchas cosas curiosas. Aparece, por ejemplo, la iglesia de San Cristóbal de las Casas, con las montañas que estaban detrás. Aparece una cruz maya, que era un simbolismo de mediación entre los dioses. Ella entonces estudió un poco la cultura maya, me imagino. Claro, se concentró mucho en el Popol Vuh. Era una estudiosa. No, ella fue a rituales inclusive de chamanes y cosas de esas, de magia. Que dice ella que no pudo tomar fotografía porque le estaba prohibido, pero ella vio muchas cosas extrañas y las presenta. Por ejemplo, en el mundo mágico de los mayas, tú ves el cielo, ves la tierra, pero ves el inframundo lleno de monstruos. Sobre esa cruz maya hay algo esperanzador, que es un quetzal, una ave muy bella, porque el quetzal sí es un ave sagrada. Sin embargo, en el inframundo hay una ceiba, que es un árbol sagrado, pero invadida por búhos, que no la dejan desarrollarse. El búho se presenta como maligno. O sea, sí. Que son... ¿Y se recuperó totalmente ella después de haber estado interna, Gamal? Aparentemente sí. Sí. No hay muchas entrevistas de ella. Se cree que dio solo una gran entrevista una vez, pero fue una mujer aislada. Pero yo creo que hizo un arte fantástico, extraordinario. Otra obra importante, por ejemplo, es El Gran Adiós. Y ahí tú ves, bueno, los caballos alados. También es un adiós a su desgracia. También para empezar de nuevo. O sea, que está muy ligada a las vidas. Yo diría hasta de las tres. Sí, de Frida, de sí, Remedios, sí. Y Leonora. Cada cual con sus peculiaridades. Sí. No, y Leonora, pues una inglesa, tiene tiene otra formación que las otras dos que eran más latinas. Sí. Sin embargo, la obra de ella yo la veo también... Lo que pasa es que se formó en París. Esa influencia del realismo mágico, claro, latinoamericano. No. Y si se fue a París, ahí comenzó con un poco de surrealismo y después de venir a México, pues vamos a decir que terminó su estilo, que se desarrolló mucho más en México. Vámonos a la pausa y volvemos casi para despedirnos. Bueno, Gamal, tenemos que dar un saltico porque la verdad es que son muy interesantes estas tres mujeres, estas tres artistas que viniendo de diferentes partes del mundo pues se radican en México y forman una corriente artística interesantísima, todas un poco surrealistas, un poco realistas de realismo mágico. Pero yo diría que vámonos con una obra de Leonora no, para no, terminar. Y no dije algo también, te voy a decir algo de Remedio en los pocos minutos que quedan, que era escritora también. Ella hace un libro donde presenta a la mujer como más sabia que el hombre en el contexto intuitivo, que se llama Doña Milagra. La mujer todo lo resuelve, Doña Milagra. Ella hace milagro. Era una feminista, indudablemente. Y otra obra curiosa de ella es La mujer saliendo del psicoanalista. Entonces, ella que estudiaba tanto a Jung, a Adler y a Freud, tú ves que en la pared del cuadro, son figuras extrañísimas. Ella misma está cargando como una tela... parece como un colador que se estira, pero lo que hay es una cabeza dentro. La misma mujer lleva otra cabeza. Y
y en el intradós de la puerta hay un letrerito que dice doctor.dr.fja. FJA son Freud, Jung y Adler. O sea, las influencias que ella tuvo, onírica, por el contexto de que los tres estudiaron los sueños. Carl Jung habló mucho de los sueños. Ahora, yo creo que la gran obra sobre la interpretación de los sueños la de Sigmund Freud, definitivamente. Sí, 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 la más famosa. Sí. Y tú puedes ver ahí que es un mundo onírico, es un mundo, el surrealismo es un mundo que solo se puede soñar. Es otro plano de la realidad, surreal. Surreal. Gamal, nos queda un minuto. Yo quisiera que tú termináramos este programa hablando, pues, de la influencia en el mundo del arte mexicano en general, de esa época. No, yo creo que México nos da lecciones a todos nosotros de cómo se organiza una revolución cultural partiendo de la voluntad política de un presidente, Álvaro Obregón, y partiendo de la selección adecuada de un ministro. El primer ministro de Educación de México fue un gran intelectual, José Vasconcelos. Como aquí tuvo Trujillo la visión, y lo dice un antitrujillista, de escoger para la dirección de Bellas Artes, hasta la muerte lo escogió. Él muere en el 50 a Rafael Díaz Nice, un intelectual, y lo pone director de Bellas Artes, no, a organizar la educación. El primer director fue otro anarquista exiliado, Manolo Pascual, pero eran intelectuales. Sí, es muy importante. Y ojalá, en México Vasconcelos. Y ojalá que también en nuestro país los ministros de Educación y de Cultura pues tomen esas iniciativas para... Claro. Que tenemos muy buenos artistas, señores, que nuestros artistas trasciendan y nuestro arte también. Gracias, Gamal, gracias, amigos, gracias ustedes por sintonizarnos. Y mañana será viernes, que tendremos otro tema distinto. Buenas noches.